Este domingo fue la gran final de Hexatlón México y Ernesto Cázares ganó el reality show de Televisión Azteca. El joven, de solo 18 años de edad, venció a la velocista Mankay Maki González en una final en la que el campeón se definió con base en las votaciones del público. La gente votó durante casi 4 horas para definir al ganador de la competencia y Ernesto Cázares se llevó el triunfo tras lograr la mayoría de los sufragios emitidos por los seguidores de Hexatlón. Durante el programa de la gran final se recordaron momentos graciosos, de tensión, así como las mejores competencias que hubo durante el programa que se grabó en República Dominicana. Ernesto Cázares llegó a la gran final luego de derrotar a uno de los favoritos del público, el gimnasta Daniel Corral, quien representó a México en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Por su parte, Maki llegó a la disputa final tras vencer a la también gimnasta Ana Lago. A lo largo del reality participaron 25 personas, entre ellos, reconocidos deportistas como los futbolistas Matías Buoso y Marco Antonio Picolín Palacios, el clavadista Romel Pacheco, el luchador Hijo de Octagón, y el exboxeador Jorge Travieso Arce, entre otros. A través de Instagram, Hexatlón felicitó al ganador de 2 millones de pesos. Felicidades, Ernesto Cázares. Conquistaste República Dominicana, conquistaste a México, superaste miles de retos. Tú ganaste Hexatlón MX. Asimismo, varios seguidores del programa expresaron su opinión. Qué feliz estoy. Él lo merecía. Él. Mejor, súper entregado, fuerte, veloz, carismático, guapo, gran ser humano, se lo merece. Muchas felicidades, felicidades Ernesto. ¿Qué te pareció la gran final? ¿Ganó tu gallo? Déjanos tus comentarios.